Anti-Woman Digimon. No es la primera vez que lo uso, ya es la segunda, pero sí, mucho trabajo, mucho tiempo, la verdad. Es una cosa que nos pusimos a hacer entre todos porque, bueno, dos manos por ahí no alcanza cuando es tanto el trabajo. La verdad que yo, digamos, la idea surgió un día y se quedó directamente. No es algo que vengo por ahí pensando con mucha anticipación. Es como que, bueno, nos gustó, listo, está. Acá con mi nieto contento porque le gusta los animes, le gustan los disfraces. Y bueno, y estamos en nuestra casa también recibiendo a los vecinos, a los niños, a los jóvenes. Y la verdad estamos muy contentos. Y bueno, esto es lo que a nosotros nos gusta y bueno, es lo que queremos promocionar, este nuevo movimiento cultural. Así que muchas gracias a todos por venir, por estar, por participar y bueno, son estos nuevos movimientos culturales a los que nosotros estamos apoyando. Bueno, a ver, no sé si se escucha un poco, ¿no? Porque es difícil hablar con este traje, digamos, ¿no? Yo formo parte de Legión 501. Esto es un traje réplica de lo que es el personaje de la película, digamos, ¿no? No es tanto un cosplay, ¿no? Pero bueno, es súper importante este espacio, digamos, para todos los chicos, ¿no? Para encontrarnos y conocernos y divertirnos. Así que es buenísimo. Se tienen que animar con algo simple igual. La idea es divertirse. Si es un escenario, participar en un concurso, aunque no se gane, aunque lo que sea, ¿no? La idea es la experiencia, la diversión. Bueno, este es un evento juvenil que lo que trata es de difundir la cultura japonesa, principalmente lo que es el anime. Esto está instalado en Formosa ya hace más de 10 años. Que se viene haciendo esta clase de eventos. En esta oportunidad me tocó participar con uno de mis emprendimientos, que es la cerveza artesanal Mito, y la verdad que la aceptación de la gente es muy buena. Y bueno, la concurrencia, como habrás visto, es excepcional. Es uno de los eventos que los chicos, los jóvenes, los que gustan de lo que es el anime, de la cultura japonesa, vienen acá y la verdad que disfrutan mucho el evento.